Muy buenas tardes al auditorio, bienvenidos a este espacio en la Feria de Profesiones 2021 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Espacio en el que nos brindarán información importante sobre la Universidad Humanitas. Mi nombre es Damián Villanueva y nos acompañará el maestro Mario López Cáceres, quien nos hablará sobre la institución. El maestro Mario es licenciado en Ingeniería en Sistemas Estratégicos de Información por la Universidad Anáhuac Mayap, maestro en Psicoterapia Humanista por el Instituto de Psicología Rogers Puebla, México. Tiene un diplomado en Terapia Familiar y de Pareja, licenciado en Ciencias de la Educación, también licenciado en Psicología por la Universidad Humanitas. Es miembro de la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista. También es docente de nivel maestría, licenciatura y bachillerato en el Centro Educativo Felipe Carrillo Puerto, Instituto de Ciencias y Estudios de Tamaulipas, en el Instituto México de Mérida y en el Centro de Estudios Educare. Sin más detalle, le doy la más cordial bienvenida al maestro Mario López Cáceres y le cedo la palabra para que nos pueda proporcionar la información pertinente y amplia sobre la Universidad Humanitas. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y todo. Y bienvenidos a todo el auditorio acá presente. Pues hoy les voy a platicar algo de la Universidad Humanitas. Y vamos a empezar entonces con el nuevo campus de la universidad. Entonces ahorita va a correr un video para que ustedes conozcan, obviamente, el campus. Ok, pues ahorita vamos a empezar con la presentación. Este video fue obviamente un breve recorrido obviamente del nuevo campus que vamos a tener de la Universidad Humanitas. Y pues acá en la escuela Humanitas, en la Universidad Humanitas, tenemos dos modalidades obviamente para estudiar. Tenemos ahorita, vamos a contar con el modelo escolarizado y vamos a tener también con el modelo ejecutivo. Eso quiere decir que podemos abarcar en dos ramas de obviamente a sus propias necesidades de los estudiantes que quieran obviamente pues estudiar su carrera, ¿no? Vamos a hablar un poco del modelo escolarizado que empieza esta nueva experiencia, este nuevo proyecto que tenemos nosotros como universidad. Va a tener las licenciaturas una duración de 3 años y medio. Pero acá lo interesante es que en esta licenciatura solo van a venir obviamente de clases, ya, nada más de lunes a jueves en la parte escolarizada y solo los viernes van a tener unas actividades deportivas y culturales. Ahora sí, lo atractivo obviamente de esta parte del modelo escolarizado es que cuenta con 14 trimestres y entonces los 10 primeros trimestres para obviamente va a ser de lunes a jueves y los viernes con actividad. Ahora, los 4 trimestres para estudiar solo van a ir un día a la semana por 6 horas. Esto
¿cuál va a ser la ventaja? ¿De qué obviamente vas a poder tú trabajar? ¿Vas a poder hacer tu servicio social? ¿Por qué no? A veces vas a también poder hacer tus prácticas profesionales. Y ahí obviamente vas a tener el contacto obviamente con esta parte de la experiencia laboral. ¿Esto qué significa? Que mucha gente a veces dice, bueno, estoy estudiando, no he tenido obviamente un contacto o experiencia o ahora sí aplicar obviamente situaciones que pueda pasar en la parte laboral. Y entonces, cuando tú salgas obviamente de la licenciatura, ya tienes esa experiencia laboral, ya hiciste contacto con esa experiencia laboral. Y lo interesante, que las materias que van a tener van a estar enfocadas, que te van a estar apoyando y supervisando obviamente en lo que tú vayas haciendo. Eso es lo interesante obviamente de nuestro modelo educativo. El objetivo, obviamente, es de este modelo escolarizado que nosotros ofrecemos, es que obtengan una experiencia laboral durante la formación como estudiante. Y entonces ustedes puedan salir ya como licenciados en la carrera que vayan a estudiar con nosotros y tengan esa experiencia y ese contacto. Ahora, otra cosa interesante, obviamente, con nosotros en lo que es en la parte de la escolarizada y con Humanitas, ¿sí? Es que cuando ya estemos ya en los últimos trimestres, la colegiatura, ¿sí?, va a tener una reducción. Esto va a ser algo que ustedes, obviamente, van a tener un beneficio, obviamente, al estudiar, obviamente, con nosotros. Y también otra situación que van a tener, o otro plus que van a tener también con nosotros, es que van a tener una obtención de certificado de inglés Cambridge. Y pueden también tener descuentos permanentes en la colegiatura. Y eso es algo favorable que para ustedes, obviamente, les pueda apoyar. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una feria de inscripciones ahorita en Humanitas. Empezamos desde el día de hoy hasta el 18 de febrero. Entonces, ustedes pueden mandar en los teléfonos de abajo que dice el celular en WhatsApp al 9992-388058 o a un teléfono directo que es 9992-202656. Si ustedes se dan cuenta, en todas las presentaciones que estamos pasando, abajo van a estar estos números para que ustedes contacten a la escuela, entren a la feria de inscripciones y puedan utilizar, obviamente, los descuentos y todas las ofertas educativas que, obviamente, que va a tener la escuela. Y, obviamente, los requisitos que van a ustedes necesitar, pues, es su INE, su CURP, su acta de nacimiento, su certificado de bachillerato y, una carta de nuevo ingreso. También igual, ¿con qué licenciaturas contamos o cuál es nuestra oferta educativa? Pues contamos con la licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad, Ciencias Políticas, Educación y Psicología. Y ahora en la parte educativa y en la parte de la modalidad ejecutiva, tenemos la de Derecho, Administración, Contabilidad y Psicología. Entonces, dependiendo igual de tus necesidades o lo que como a ti te acople como estudiante, entonces vamos a tener esas dos modalidades. Y puedes tú preguntar, obviamente, ahorita en nuestra feria de inscripción que empieza el día de hoy. Así que llama para que, obviamente, te den, obviamente, las oportunidades y puedas recibir, obviamente, los beneficios que van a tener esta feria con nosotros. Ahora, nosotros, obviamente, vamos a contar con un perfil del alumno. El escolarizado, ahí así puntualizamos, necesitamos alumnos o los alumnos que van obviamente a entrar al escolarizado pueden tener una edad de 17 a 23 años que hayan recién egresados de la preparatoria y también si por alguna situación o por algo, por lo de la pandemia que acaba de pasar, no entraron a la universidad, no estuvieron, también pueden entrar. Lo único que tienen que tener en cuenta es que hasta los 23 años pueden entrar a esta modalidad escolarizada. ¿Ya? Y tenemos obviamente la modalidad ejecutiva, y en la modalidad ejecutiva son todas las personas que están trabajando o, por qué no, hay señoras amas de casa, profesionistas, estudiantes, a veces hay la parte de familias. Hemos tenido obviamente que toda una familia viene a estudiar, ¿sí? Porque obviamente viene la mamá, viene el papá, porque los horarios son flexibles, que ahorita les voy a comentar de eso, que está súper excelente. También igual para las personas jubiladas que quieran obviamente, no sé, que me quedé con esta parte o con este proyecto de obviamente estudiar otra licenciatura aparte de la que tenía, ¿por qué no? También Humanitas te ofrece esta parte y está excelente y los horarios son súper flexibles. Si ustedes escucharon nuevamente cuando hicieron la presentación, cuando hicieron mi presentación, escucharon que tenía tres licenciaturas y una maestría y otros diplomados y todo eso. Y entonces yo estudié en Humanitas. Estudié la carrera, obviamente, de psicología. Y la verdad, para mí, fue una experiencia de que él y yo tomé, obviamente, la parte del modelo ejecutivo,
¿sí? Aparte del modelo ejecutivo, para mí fue algo que me ayudó y que se pudo adaptar a mis propias necesidades, ¿no? Como fue esta parte de mi tercera licenciatura y por los trabajos que obviamente que tengo y no los podía dejar. Entonces, en Humanitas solo vas a venir un día a la semana donde vas a cubrir un horario de 7 a 10 de la noche. Y entonces, acá no hay por donde solo hay un receso, obviamente, cuando termino un cuatrimestre de una semana y volvemos a regresar, obviamente, a clases. Eso significa que, bueno, no vas a tener esta parte de las vacaciones y todo eso, pero vas a tener, obviamente, una recompensa. Aparte que solo vas a venir una vez a la semana de 7 a 10 de la noche. Entonces, sueles bloquear tu agenda, saber que, obviamente, que vas a llegar y, pues, obviamente, ¿qué te ofrece también toda esta parte, tanto la escolarizada como la ejecutiva? Pues solamente te va a dar el conocimiento que necesitas. Yo que me dedicaba realmente a la psicoterapia, cuando ya tengo la licenciatura en psicología, me dio esa confianza, me dio esa parte obviamente de saber obviamente lo que hacía. Y obviamente eso, gracias, me lo dieron los excelentes maestros que tuve en su momento, donde me hicieron ver, mirar otros panoramas que obviamente yo no tenía obviamente de la licenciatura. Entonces, con los maestros, son excelentes los maestros, son los maestros obviamente súper preparados, donde obviamente tienen el hábito y la experiencia laboral y que te enfocan obviamente a la parte obviamente laboral y a la parte de su experiencia. Entonces, los excelentes maestros que se tienen en Humanitas, la verdad, son de calidad. Yo pasé por esa experiencia y la verdad le agradezco a todos sus maestros que me dieron esa experiencia y que me dieron esos conocimientos para llevar obviamente lo que hoy en día la verdad soy. Una cosa que también me gustó mucho de Humanitas, obviamente ahorita el campus que ustedes vieron en el video se va a encontrar obviamente en Ciudad Cauquel. Va a estar más o menos ubicado en lo que es en Chedraui, por allá va a estar. Pero ahorita las instalaciones de Humanitas se encuentran por El Salvador Alvarado. Es una casa muy bonita, es una casa antigua, las instalaciones son hermosas. Me acuerdo que obviamente cuando teníamos nuestros descansos o cuando teníamos el descanso que nos daban, pues obviamente salíamos al jardín, el aire fresco, obviamente ese ambiente de casa se siente obviamente como una familia. Yo siento que Humanitas es lo que cuida de que obviamente te sientas tú en casa, te sientas como una familia y la verdad las instalaciones son hermosas. Las instalaciones obviamente te da esa confianza y sientes como si estuvieras en casa estudiando, ¿no? Y obviamente si se dieron cuenta a través del video de que acaban de pasar, obviamente, de que va a estar en Ciudad Cauquel, van a estar excelentes las instalaciones. Y obviamente la apertura de ese edificio o de ese nuevo campus que se va a encontrar en Ciudad Cauquel va a abrirse en diciembre de 2021 o en enero 2022. Y ahí va a empezar, obviamente, toda esa nueva experiencia para los nuevos alumnos que van a estar escolarizados o también en la parte ejecutiva. La colegiatura, obviamente, en Humanitas es súper accesible. Obviamente, tiene precios. Por eso, les invito a que hablen, a que, obviamente, chequen lo que es la feria que se va a empezar el día de hoy. Ahí tenemos los teléfonos abajo. Hablen, contacten, pregunten. Y la verdad, no se van a arrepentir. Pregunten brevemente por las ofertas educativas. Digan que vieron este video y que, obviamente, por eso se están, obviamente, comunicando, obviamente, a las instalaciones de Humanitas. Repito, tenemos el teléfono de WhatsApp, que es 9992-388058, y tenemos, obviamente, el teléfono fijo acá de la universidad, que es el 9992-020-2656. Ahora, también, una de las cosas que, obviamente, que en la parte ejecutiva, ¿no?, que obviamente que lo que yo viví es la flexibilidad en el tiempo de entregas de trabajos y de estudios. Obviamente, como venimos gente que obviamente que tenemos trabajo y tenemos alguna situación, los maestros son súper accesibles, son muy entendibles y es una de las situaciones que obviamente muy pocas a veces escuelas dan y ofrece, que no perdemos obviamente la calidad o la competitividad que tiene obviamente Humanitas con otras escuelas del conocimiento de los maestros y todo ese conocimiento que se te da para que después en un momento dado tú puedas ser autodidacta y sigas obviamente teniendo esta parte que te inculca lo que es la parte de la investigación. Entonces, el estudio es muy enriquecedor, obviamente, en Humanitas y la verdad ofrece las materias pertinentes para que obviamente tú puedas tener todas esas habilidades y todos esos recursos y esas competencias profesionales que obviamente que tú necesitas para ser la persona o el profesional que te gustaría ser o que quieres ser.
También otra cosa en Humanitas que la verdad me impresiona es algo que cuando llegas, esta calidad, esta parte de la naturaleza, obviamente, esta parte que cuando entras, el personal es altamente amable, ¿sí? Y brindan una confianza que ustedes se van a dar cuenta desde cuando hagan el contacto, obviamente, hasta por teléfono. Obviamente, desde la persona, desde recepción, obviamente que son tan amables, siempre están pendientes de ti. Obviamente, hay también la parte de eventos que obviamente que hace también Humanitas dependiendo de la carrera. A veces hay pláticas, invitan obviamente a gente preparada para que te den esta experiencia, para tener talleres, que esto todo va en el transcurso obviamente de nuestra preparación como profesional. Entonces, eso en Humanitas es súper excelente. Acá obviamente desde la directora obviamente que es una excelente y es una amable persona, hasta obviamente a los maestros que son excelentes, que tienen este contacto y esta calidad obviamente humana y obviamente todas las personas, desde la persona, desde recepción, desde la coordinación, desde cuando obviamente se realizas tus pagos y todo eso, son personas que te dan esa confianza que a veces muy pocas escuelas tienen esta calidad de vida que obviamente yo creo que este enfoque que obviamente que tiene la Universidad de Humanitas, como su nombre lo dice, ¿no? La parte humana, esta calidad de vida, esta parte de que nos acompaña, obviamente, en ese proceso, obviamente, profesional. Entonces, en esta parte de experiencia, yo como egresado, obviamente, de Humanitas, cuando lo escucharon, la verdad, me dio esta confianza y me dio esta parte para seguir, obviamente, estando en la universidad y trabajando también en esta universidad. Ahora vamos a pasar ahorita a un momento, no sé si alguien o si tienen alguna duda en específico, si quieren preguntar algo acerca obviamente de la universidad, si tienen alguna duda de alguna carrera o alguno de los informes, no sé, en este momento pasaríamos en esta parte de preguntas. Gracias por la plática, maestro Mario López. Sí, quisiera invitar al auditorio para que nos comparta pues, sus dudas, inquietudes sobre pues, la Universidad Humanitas. Algo en particular que quisiera preguntarle al maestro Mario López sobre la universidad. Yo creo que, maestro, para las personas que trabajan, ¿cuentan con opciones? Sí, es acá algo bien súper interesante. Como comentaba y decía, ¿no? O sea, la Universidad de Humanitas solamente tiene el modelo, obviamente, ejecutivo. Este modelo ejecutivo, ¿ya? Pueden obviamente estar trabajando porque las clases son de 7 a 10 de la noche una vez a la semana. Esto quiere decir que obviamente nada más solo vas a ocupar un espacio de 7 a 10. Como mi experiencia, ¿no? Yo a veces cuando daba las terapias y todo lo que hacía, obviamente no ponía cita desde 6:30, ¿ya? Para que obviamente yo llegara a Humanitas, tomara mi clase y entonces de 7 a 10 es un horario súper flexible para cualquier persona que está trabajando. Pero acá, como había comentado, y lo súper interesante, no solo nada más para la gente profesional, sino también para señoras como amas de casa, ¿no? Esas personas que obviamente que han dedicado mucho a la familia y que dejaron a veces en un espacio y que ahora sus hijos ya tienen obviamente ya una carrera y todo eso. Ahorita es oportunidad para que esa población o esas personas puedan realizarse obviamente profesionalmente y Humanitas ofrece esta modalidad ejecutiva, no solo pensando para los profesionales que quieran seguir estudiando también, sino para esas personas que dejaron a veces su sueño un momentito para estar cumpliendo otras situaciones u otros sueños y que ahorita en este momento o esta modalidad es cómoda y que de 7 a 10 de la noche, la verdad, es un momento de donde está un poco más relajado, más descansado para cualquiera y nada más solo como que cierras o bloqueas tu agenda de 7 a 10 de la noche. Entonces, yo el modelo ejecutivo, la verdad, lo recomiendo y la verdad, yo pues soy egresado de esta parte, así que no lo digo, lo digo puramente por experiencia más que nada. Muy, muy, muy interesante la parte que nos habla sobre la versión ejecutiva
que ustedes ofrecen. Yo creo que muchos profesionales estarían, pues, dispuestos o interesados, más que nada, en poder, pues, seguirse realizando. Claro, dice Elena Vaz. Sí, Elena Vaz nos pregunta, ¿qué se necesita para obtener una beca en la Universidad Humanitas? Ok, ahorita está lo que es la feria, ¿sí?, de inscripciones acá en Humanitas. Pueden marcar desde el día de hoy, 3 de febrero hasta el 18 de febrero, para obtener una beca o los requisitos que necesite una beca. Pero ahorita en esta feria de inscripciones sí pueden obtener una beca, así que pueden llamar al WhatsApp al 9992-388058. Te va a atender una persona de Humanitas y te va a dar todos los requisitos o qué necesitas para encontrar esa beca. Pero sí, hablen hoy o hasta el 18 de febrero para obviamente obtener esa beca o ese requisito que necesitan. Muy bien. Nos pregunta Samuel Herrera, ¿cuál es la mensualidad para la licenciatura en psicología? Ok, tenemos dos modalidades, como habíamos comentado. Está la modalidad ejecutiva y está la modalidad escolarizada. Allá tendría que hablar, obviamente, en esa parte Samuel, habla, obviamente, manda un WhatsApp para que te den, obviamente, y tendrías que pensar, ¿cuál se me acomoda más a mí y mis actividades o lo que yo, obviamente, estoy buscando? ¿La modalidad ejecutiva o la modalidad escolarizada? Ya dependiendo de esa opción o ya dependiendo de esa decisión, ya entonces pregunta con Humanitas y con muchísimo gusto y con toda la calidad te damos obviamente lo que es la mensualidad. ¿Actualmente dónde se encuentra ubicada la universidad? Ok, ubicada se encuentra la universidad donde está El Salvador Alvarado. Si ustedes recuerdan cuando el carnaval era obviamente en lo que era Paseo de Montejo, donde se enfilaban todavía, allá estamos, nos encontramos a la mitad. Es una casona que está preciosa y obviamente aquí nos encontramos. Próximamente van a tener un campus, ¿no? Sí. El video vi que tendrán un campus. Vamos a tener el campus en Ciudad Cauquel. En Ciudad Cauquel. Sí. Muy bien. Pues creo que no contamos con más preguntas. Quisiera agradecer al maestro Mario López Cáceres por acompañarnos en este espacio en la Feria de Profesiones 2021. También quiero agradecer al auditorio por habernos acompañado, por haber participado con nosotros con sus preguntas. Y antes de despedirme, quisiera recordarle al auditorio visitar la página web de la Feria de Profesiones. Se llama feriaprofesiones.uadi.mx. Ahí pueden consultar el programa general, así como visitar los stands virtuales que están participando en esta edición 2021. Pues sin más, le agradezco mucho al maestro. Nos acaba de llegar una pregunta. Pamela Carrillo nos dice cómo se divide la colegiatura. Creo que cómo se divide en cuanto a la colegiatura, okay, o anualidad, no sé. Sí, la colegiatura se divide por mensualidades, ¿ya? Entonces, digamos, ya sea en la escolarizada o ya sea por la parte ejecutiva, es por mensualidades. La colegiatura, por decir, se paga una vez, o sea, se tiene un periodo, pagas una vez y cubres como una mensualidad. Así se divide lo que es la colegiatura. Muy bien, espero. Igual hay otras modalidades que podrían preguntar, como pronto pago y todo eso, pueden preguntar, por eso hablen, marquen y obviamente se les podría dar obviamente toda esa información que tienen obviamente como para pagar y todo eso, entonces tendrían que hablar acá a la universidad para que obviamente puedan ustedes obtener también esa información más pertinente. Muy bien, Fabián Villanueva nos pregunta que si cuentan con la licenciatura en enfermería. Por ahorita no contamos con la licenciatura en enfermería. ¿No? No. Bueno, Martín Jesús dice que si ustedes cuentan con programas de intercambio o movilidad. Eso sí, acá es bien súper interesante. En la Universidad de Humanitas tenemos obviamente otras campus, obviamente, aparte de Yucatán, y ahí sí se pueden hacer una modalidad. Supongamos que obviamente de que, no sé, encuentras un trabajo o en algún lugar, te mandan a la Ciudad de México. Tenemos y contamos obviamente con el campo en la Ciudad de México y con otros campos obviamente de los estados. Sí, tenemos esa modalidad.
también, y esa movilidad que obviamente en algún momento, si llegas obviamente a pasar a otro estado de la República Mexicana, contamos obviamente también con las instituciones y nada más solo es el cambio y listo. Muy bien, pues muchas gracias, maestro, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy en este momento, en este espacio. Les recuerdo en la Feria de Profesiones, visiten la página web, participen y síganos sintonizando. Y pues hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y otra cosa que me comentan también acá en Humanitas es no se cobra inscripción ni reinscripción. Es otro punto que también tiene Humanitas. Muy bien, muchas gracias por puntualizar. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.